Para Peña Nieto, el alza en el tipo de cambio, además del aumento en todos los precios tras el gasolinazo, no significa que tengamos una crisis económica, sino una incertidumbre económica. Fiel a su tendencia de negar los hechos, Peña Nieto afirmó al participar en los diálogos con la familia Prospera que hay varios indicadores que dejan ver que el consumo interno en el país está creciendo y son una muestra de la vitalidad que tiene en nuestra economía. Vivimos un momento de desafío económico, pero no tenemos una crisis económica, sino un momento de gran desafío porque tenemos incertidumbre, particularmente en lo que va a pasar con la relación con Estados Unidos, afirmó el mandatario durante una gira de trabajo. La semana pasada, las ventas en las tiendas de autoservicio 5% y hoy el IMSE se da a conocer un dato importante en el mes de enero fue cuando más fuentes de trabajo se generaron con 83.000 empleos. Señaló que en los casi cinco años de su administración se.